Bueno, mucha atención a este informe especial. Empleados del Hospital Mendoza, Mario Mendoza, Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza y también del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita en negociaciones. Voy con usted, Mariela Arteaga. Informe especial. Buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoro. Tal como usted lo apunta, en emergencia están los psiquiátricos y hoy sábado precisamente se han reunido con la secretaria en los despachos de salud, Alba Consuelo Flores. ¿A qué acuerdo han llegado, Mario Roja? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludo a Pablo y a toda la inmensa... Un informe especial. Que nos están viendo el día de hoy. Hemos llegado a algunos acuerdos que determinaríamos de finiquitar el día miércoles, porque el día de hoy se han tocado un punto específico que es el reajuste a los compañeros especial. Que tienen más de 30 años de laborar en los hospitales psiquiátricos y que aún a la fecha no se ha hecho efectivo el respectivo pago. Entonces el día de hoy hemos dejado plasmado una próxima reunión para el día miércoles donde estaríamos finiquitando lo concerniente al pago para los compañeros. ¿Existe voluntad de parte de las autoridades de poder otorgar este 25% de aumento al salario que ustedes están exigiendo a los empleados que tienen más de 30 años de laborar en las instituciones psiquiátricas? Sí, la anuencia siempre ha existido de parte de la señora ministra y eso hay que reconocerlo. Ella siempre ha sido prácticamente abierta para el diálogo, pero en esta ocasión creemos que los mandos intermedios son los que han tenido alguna dificultad para que se pueda hacer efectivo el pago, porque incluso está publicado en la Gaceta, y el día de hoy nos traía la reunión porque en la Gaceta prácticamente decía que se excluía a los compañeros del 2020 en adelante, pero hemos aclarado que no es así, sino que se harán investigaciones respectivas para ver si les corresponde a los compañeros el respectivo pago. Queremos decir que ha sido una reunión productiva, a pesar de ser un día típico para reunirnos, pero en la voluntad nuestra y la voluntad de la Secretaría de Salud se ha puesto en manifiesto el día de hoy al llegar a algunos acuerdos preliminares. ¿Dado caso de que no? Bueno, estamos en alerta, la base está en alerta permanente, porque si no llegamos a algunos acuerdos tendríamos que tomar acciones, pero pensamos que no va a ser necesario, seguimos apostando al diálogo. Seguimos pensando que el día miércoles vamos a resolver el problema y que las partes queden conformes. Muy bien, Mario Rojas, conversando con nosotros a esta hora, esta reunión atípica que se ha realizado en las instalaciones de la Secretaría de Salud para abordar este importante tema. Abogado, si no tiene consultas, retorno con usted a los estudios. Bueno, muchísimas gracias.